Esta semana un equipo de Campus TV realizó un monitoreo por los diferentes centros de votación. Tenemos una nota al respecto. Además, en el mundo del arte hablaremos de la obra de Botticelli, El nacimiento de Venus. Viajaremos hasta Tenango para conocer cómo la población recuerda una masacre ocurrida durante la guerra civil en ese lugar. Y la Universidad del Salvador conmemora el martirio de Óscar Arnulfo Romero. Soy Luis Alemán, hoy transmitimos desde el Teatro Universitario. Esta semana se realizaron elecciones en nuestro país para elegir representantes ante el Parlamento y consejos municipales. Un equipo de Campus TV visitó diferentes centros de votación en la capital y esto fue lo que captaron nuestras cámaras. Los resultados preliminares de las elecciones de diputados y alcaldes realizadas el 11 de marzo del año 2012 proporcionaron al Partido Arena un total de 33 diputados, uno más en relación a las elecciones del 2009, y al FMLN 31, cuatro menos que en las elecciones anteriores. Esto indica que ninguna de las fuerzas posee mayoría absoluta, debiendo realizar alianzas para obtener acuerdos en la Asamblea Legislativa. Como tercera fuerza se perfila Gana, al obtener 11 diputaciones. En las cabeceras departamentales los resultados son los siguientes. 9 para Arena, incluyendo Morazán, Chalatenango, Cabañas, departamentos que durante el conflicto armado fueron bastiones importantes del FMLN. El partido de izquierda, por su parte, se hizo únicamente del gobierno de la Libertad, Santa Ana y La Paz. Gana de San Miguel y Concertación Nacional de Usulután. En la alcaldía de San Salvador, Norman Quijano, del Partido Arena, triunfó sobre Jorge Handal, del FMLN, por una diferencia de 51.909 votos, logrando Arena el gobierno de la ciudad capital por dos períodos consecutivos. En comparación a las elecciones del 2009, en el Gran San Salvador, el FMLN ha perdido 8 alcaldías, entre ellos bastiones importantes como Mexicanos, Soyapango, Ilopango, Apopa, San Martín, Tonacatepeque, Ayustutepeque y Santo Tomás. Por su parte, el Partido Arena ganó 6 más, alcanzando en el 2012 el gobierno de 10 de las 19 alcaldías del Gran San Salvador. Al nivel nacional, Arena se adjudicó el triunfo de 114 alcaldías, 20 más que el FMLN, Concertación Nacional 20 y Gana 18 alcaldías. Campus TV realizó un recorrido por el inframe en Antiguo Cuscatlán, Mexicanos, la Feria Internacional y Apopa, entre otros centros de votación, acompañado de periodistas de Radio YSV. ¿Tiene que haber una lista en braille de todos los candidatos? Sí, ahí está. ¿Esa es? No, esta no es. No. Oh. Este se viene. Sí. Este. ¿Y la papeleta aquí va también? Sí. Coméntanos, don Gonzalo, cómo vio el proceso de votación, cómo sintió que se está manejando en este lugar. Bueno, gracias, saludos a todos los amigos y amigas de YSVs. Bueno, la verdad es que ha sido todo muy bien. En el caso mío, pues no tengo nada de qué quejarme, y todo lo hemos hecho con toda la normalidad del caso. Es más, me he traído a mi hijo por cualquier cosa para que él me pudiera auxiliar y yo creo que hemos hecho un buen equipo. El proceso electoral fue supervisado por observadores internacionales, lo que no impidió que se dieran anomalías como la inducción al voto, lo que llevó en algunos casos a la anulación del mismo. ¿Dónde? Expresaban y pedían abiertamente el voto para diputados y en el caso de diputados pedían el voto por la diputada Margarita de Escobar y por el diputado Aquino y con los rostros marcados y la bandera marcada. Agradecían ese voto. Arena. Nulo.
puede equivocar, no se puede equivocar, no se puede equivocar, ¿cómo se va a equivocar? ¿Cómo se va a equivocar? ¿Qué te pasa? Calmate, no me grites a mí. No, pues sí, pero a mí no me grites, te calmas. Es que nada, nadie, la intención nadie está clara. Gritando. La intención está clara y este voto no es nulo. ¿Cómo va a ser nulo? Está bien hecha. Exactamente la bandera. ¿Para qué le están dando? Pues sí, tiembla el pulso. Pregunto, ¿qué de aquellas personas que les tiembla el pulso? Pregunto. Que no voten. Para todos es el voto. Para todos es el voto. Sí, pero no se puede. Ese voto es el voto del Código Electoral. ¿Qué va a anular ese? Porque estaba en otro lugar. Ya explicó ella. Porque la señora no se puede. Entonces, ¿y se anuló? Y mire, y hemos sido parejos porque nada nos costaba poner este otro también y ponerlo en la, como para la votación. No hay duda que el FMLN ha perdido presencia dentro de la población y debe revisar su forma de relacionarse con las organizaciones sindicales y pueblo en general. Voto para Adena. FMLN. FMLN. Arena. Ahora tomamos un vuelo directo hasta el mundo del arte con Mario Castrillo para conocer la obra de Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus. Sandro Botticelli pintó El Nacimiento de Venus por encargo de Pier Francesco de Médicis, que dedicó la obra a su hija. Vamos a presentar el simbolismo que encierra esta obra renacentista. Botticelli fue un pintor renacentista italiano que desarrolló su obra bajo el mecenazgo de Lorenzo de Médicis. Sandro Botticelli es considerado por Giorgio Vasari como una edad de oro del Renacimiento. Estudió pintura en el taller de Fray Filippo Lippi. El momento que presenta el artista en El Nacimiento de Venus es la llegada de la diosa, tras su nacimiento, a la isla de Citera, empujada por el viento como describió Homero. Venus aparece en el centro de la composición sobre una enorme concha, símbolo de la vida. Sus largos cabellos cubren sus partes íntimas, mientras que con su brazo derecho trata de taparse el pecho. Venus es acompañada de Céfiro, dios del viento, junto a Áura, diosa de la brisa, enlazados ambos en un estrecho abrazo. A su alrededor caen rosas. Estas flores, cuenta la leyenda, después se convertirían en seres humanos. En la orilla del mar encontramos a una de las horas, la primavera, diosa de las estaciones. La primavera espera a Venus para arroparla con un manto floreado. Un cinturón de rosas rodea la cintura de la primavera y en el cuello luce una elegante guirnalda de mirto, símbolo del amor eterno. Su traje blanco bordado de asianos representa la primavera, conocida como la estación del renacer. Los árboles en la parte posterior forman parte de un pequeño bosque de naranjos en flor. Esto corresponde al sagrado jardín de las Hespérides en la mitología griega. Entre los significados de esta obra se encuentra el de la correspondencia entre el mito del nacimiento de Venus desde el agua del mar y la idea cristiana de nacimiento del alma desde el agua del bautismo. La belleza que el pintor quiere exaltar en Venus es una belleza espiritual y no física. Su desnudez significa simplicidad, pureza,
falta de adorno. La naturaleza está expresada en sus elementos: aire, agua, tierra. El nacimiento de Venus alude al nacimiento de Humanitas, engendrada por la naturaleza, es decir, la unión del espíritu con la materia. El nacimiento de Venus de Botticelli se ha convertido en un ícono universal, siendo interpretado por una infinidad de pintores empleando los más diversos estilos y colores. Campus TV ha recopilado el testimonio de sobrevivientes de muchas masacres durante la Guerra Civil en El Salvador. En esta oportunidad viajamos hasta Tenango para conocer qué sucedió allí. Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1983 se realizó el operativo Guazapa 10, con el objetivo de diezmar a los campamentos guerrilleros ubicados en el cerro de Guazapa. El operativo afectó a la población de los caserillos y cantones aledaños. Campus TV realizó el año 2011 un reportaje en el lugar denominado la Cuesta de Tenango Guadalupe, a orillas del río Quesalapa, donde las fuerzas gubernamentales dieron muerte a un aproximado de 250 personas. El año 2012, los equipos de Campus TV estuvieron nuevamente en el lugar de los hechos, realizando entrevistas y testimonios. Nos empezaron a tirar cañonazos y fue cuando nosotros pues veníamos avanzando, pasando este río con toda la gente, ¿verdad? En este árbol de copinol quedaron 200 personas, la mayoría era de el cantón Zapote y Mirandía. Nosotros que íbamos subiendo la cuesta, yo con 9 hijos y mi esposo, hubieron muchos heridos, muchos muertos, parándolos en los muertos. Estaba abajo de un árbol pequeño cuando una niña de un compañero, estábamos tirados, ¿verdad?, en el suelo y me puso la mano así encima de la pierna. La niña pues le voló la mano una esquirla de los aviones que andaban sobrevolando. Bueno, en esos momentos también aquí, subiendo la cuesta, mataron a una hermana mía. Veníamos nosotros de la zona de Guazapa, que venían más de 35.000 gente. Y entonces nosotros llegamos a un cantón que le llaman Tenango. De Tenango nos venían siguiendo, y a unos morterazos que cayeron ahí, yo y mi señora me corrí, y mis hijos. Entonces, yo logré, por gracia de mi Dios, logré pasar yo y mis hijos. Fueron los primerititos que llegamos allá a un cantón que le llaman ¿cómo le llama este cantoncito? Guadalupe, parece que le llaman ahí. Vimos aquel gran bolazón de aviones en esta zona.
que rondaban hasta donde nosotros vivíamos, allá para dejar las descargas. Pero eran bastantes aviones, entonces nosotros dijimos, ya mataron a los hermanos de Guazapa. Y en realidad era cierto. El siguiente día, pues, nos llegó la información que había muerto un montón de compañeros acá, y fueron pocos los que llegaron a nuestra zona, pues, ¿verdad? Muchos de los asistentes provienen de lugares lejanos y vienen a conmemorar la memoria de mujeres, hombres y niños que murieron masacrados en este lugar. Experiencias hay muchas, dolorosas, de que ha sido un milagro de Dios y de que sobrevivamos, y parece que nosotros estas historias no las olvidamos, porque sabemos que la sangre, los familiares de los esposos quedaron regados y nosotros eso no lo podemos olvidar. Incluso de ahí, de esas piedras, recogimos algunos restos de nuestros compañeros que fueron masacrados, los recogí, los limpió bien. Pero para no alargarme, aquí estuvimos recogiendo eso y lo fuimos desde el siguiente día, ese primer año que vinimos, a las 10 de la mañana el siguiente día, hasta que barrimos y limpiamos. El motivo de venir yo estar aquí conmemorando a estos compañeros es porque sí, fueron nuestros hermanos y que luchamos juntos. Yo no tengo familiares, pero yo los veo como mis hermanos porque fueron compañeros que dispusieron la vida. Durante la actividad se celebró un oficio religioso. Vamos pues a celebrar esta misa. Sabemos nosotros que no todos van a la iglesia y eso no es pecado. Lo pecado es ir a la iglesia y ser fregado con los demás. Se presentaron teatrillos, intervenciones musicales. Mucho ha sufrido. En horas de la noche se realizó una marcha de farolitos a la cruz que, en memoria de los masacrados, se construyó en el cerro cercano, y se presentó el documental que Campus TV realizara el año 2011. Operativo Guazapa 10. Los sobrevivientes y familiares piden juicio y castigo para los responsables de esta masacre. Esta operación Guazapa 10 fue dirigida por los coroneles y tenientes en ese momento, Armando Cepeda, Coronel Blandón, Domingo Armando Monterrosa también. En el caso en sí se está denunciando a los líderes, ¿verdad?, de estas operaciones militares por los delitos de asesinato, actos de terrorismo y los actos preparatorios de terrorismo. El motivo por el cual nosotros andamos acá es porque los recordamos a ellos, porque ellos aún no han muerto, porque están presentes en nuestros corazones. Y quizás, aunque eso se haya dado, pero este es un lugar donde nosotros vivimos recordándolos, cada uno de sus memorias. No ha sido fácil el sacrificio, pero yo le digo a mi familia, le digo a mis nietos, que hay que seguir con el espíritu en alto, no desmayarlos, no decir esto ya no lo sigo, porque la lucha era nuestra y es de nosotros. La Rectoría de la Universidad de El Salvador y la Vicerrectoría Académica nos invitan a conmemorar el martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero durante una semana, donde habrá diferentes actividades, entre ellas música, danza y una exposición fotográfica. La fecha ustedes la tiene en su pantalla. Los dejo con algunas palabras que pronunció Óscar Arnulfo Romero, este líder histórico de nuestro país, y enseguida un bloque de noticias. Al que yo visitaba en estas visitas a los tugurios, que vive allí en la miseria, en la pobreza, en el hambre. A este hombre es al que tenemos que anunciar. Cierto que oro y plata no tenemos como iglesia, pero te queremos dar lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, promuévete. Y no queremos hombres masa. No queremos hombres que los manipulen, queremos hombres verdaderas imágenes de Dios, que aunque vivan en el tugurio, en el monte, sean respetados, son iguales que el Señor que vive en la capital. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas recibieron diplomas de reconocimiento por su dedicación académica. Un evento de inauguración del ciclo 1 2012.
y es un esfuerzo de coordinación entre las asociaciones estudiantiles y el decanato, ¿no? Y el propósito es reconocer el mérito, ¿no?, el desempeño de los estudiantes sobresalientes y a la vez estimular a los demás, ¿no?, a que se contagien de este espíritu de excelencia académica. En el evento también se reconoció a docentes destacados de la facultad en las categorías de docencia, investigación y proyección social. Yo siento que es una motivación para los estudiantes a que se esfuercen por continuar estudiando y dar el 100% de sus estudios. Los diplomas fueron entregados a estudiantes que cuentan con un CUN mayor a 8 y han cursado el 70% de la carrera. El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Francisco Alarcón, inauguró oficialmente la maestría en Ingeniería Estructural, la primera que se imparte en el país en esa área. Generar mejores condiciones para el análisis y el diseño de estructuras civiles, considerando aspectos de sismorresistencia, para que nuestros profesionales puedan tener mejores elementos de juicio para hacer los diseños correspondientes. La maestría en Ingeniería Estructural es la primera que nace como un esfuerzo de docentes especializados de la Escuela de Ingeniería Civil. La importancia es que va a formar profesionales en el área de las estructuras, con tecnología más avanzada en el diseño. El propósito de la maestría es mejorar la capacidad técnica, analítica y de investigación para poder desarrollar mejores estructuras en el país, considerado altamente sísmico. El Consejo Asesor de Proyección Social de la Universidad de El Salvador realizó la primera reunión de la nueva gestión 2012-2015 para dar a conocer el plan de trabajo que impulsará durante esta administración. Como una acción estratégica de la nueva gestión es el institucionalizar el Comité de Emergencias de la Universidad de El Salvador, ¿no? Esto implica ir previendo la estructura de este comité, ir buscando la posibilidad de algunos campos de formación a la gente que esté compenetrada en ese esfuerzo y, por supuesto, preparar planes de trabajo para que de manera institucional estemos preparados para atender de una mejor manera las emergencias que se vayan presentando. En la reunión se abordaron los principales proyectos de proyección social que se realizarán en las facultades. Los beneficios que espero obtener a través de la facultad es dar a conocer los proyectos, por ejemplo el proyecto COICA, ¿verdad?, que es un proyecto de país y que está la facultad trabajando de manera dinámica para a ejecutar capacitaciones en la Estación Experimental de Comalapa. Ahí nosotros tenemos capacidad para la extensión, tenemos capacidad para que llegue personal de la universidad y personal de afuera también, para que puedan estos ejecutar la extensión y la investigación misma de la universidad. A la reunión asistieron los representantes de proyección social de las 12 facultades de la Universidad de El Salvador. Egresados y estudiantes de último año de la Universidad de El Salvador podrán aplicar a ofertas de becas de posgrado que ofrece el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Aquí en la universidad en este momento estamos haciendo un esfuerzo para integrarnos de una manera más activa. La universidad de hecho participa, la Universidad de El Salvador participa en este programa de formación, pero lo que pretendemos es que se amplíe la participación y de esta manera pues beneficiarnos en la formación de capital humano. Los estudiantes pueden elegir entre 15.000 carreras en Alemania para aplicar a maestrías o doctorados según su grado académico. En el caso de maestrías, todos los que tengan ya su primer título académico de bachillerato universitario o de licenciatura, y ahí tienen que revisar bien la oferta de los posgrados, porque algunos pocos posgrados piden 2 años de experiencia laboral, en otros no, entonces eso depende del programa. El programa de becas incluye todas las disciplinas. Las personas interesadas pueden acudir al Consejo de Becas de la Universidad, ubicado en la tercera planta del edificio de rectoría. Con el objetivo de capacitarse en atención prenatal, estudiantes de la carrera de materno-infantil, Educación para la Salud y Enfermería participaron en un curso diplomado sobre prevención prenatal de discapacidades. Creo que es una apertura para ayudarle a nuestra comunidad realmente a combatir lo que son las discapacidades prenatales que se dan, que el índice va en aumento cada día en nuestro país, y el querer salir adelante como estudiante y ayudando a la población realmente, porque es un beneficio. Participantes en el diplomado obtuvieron conocimientos en orientación y consejería prenatal a futuras mamás y así prevenir el nacimiento de bebés con discapacidades.
El curso fue desarrollado por la organización no gubernamental Fundación de Igual y acreditado por la Universidad Nacional de El Salvador. La Sociedad de Estudiantes de Economía realizó un conversatorio sobre el tema Economía para la Vida. En la jornada se desarrolló el enfoque de economía que se presenta en el libro Hacia una Economía para la Vida del alemán Franz Hinkel-Lammert y Henry Mora Jiménez, catedrático costarricense de la Universidad Nacional de Heredia. Particularmente para los estudiantes de ciencias sociales, no solamente los de economía, me parece que es una ola refrescante de pensamiento que critica lo habitualmente enseñado en las escuelas de economía de todo el mundo, y además permite la posibilidad de conocer planteamientos alternativos. El nuestro no es el único, pero es un planteamiento alternativo que estamos intentando que gane un espacio dentro del debate de la crítica a la economía y de la construcción de enfoques alternativos. Con este tipo de actividades, la Asociación de Estudiantes pretende generar espacios de debate y análisis académico en temas relevantes de actualidad en el área de las ciencias económicas. La Universidad de El Salvador, en cooperación con la Universidad Autónoma de Madrid, ejecutan proyectos para el fortalecimiento institucional financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de El Salvador lo que pretende precisamente es que toda la universidad se unifique y se unifique en procesos administrativos, ¿no? Por ejemplo, desarrollando software para recursos humanos, se están desarrollando software para activo fijo, para unificar todo eso que está de manera dispersa en las diversas facultades. Los proyectos van dirigidos a la formación de docentes en el manejo de tecnologías, además de la implementación de equipos departamentales que permiten la innovación y mejora del sistema educativo de la universidad. Como para que 550 docentes, que ya es una buena proporción dentro de esta universidad, estuvieran en equipos de 4 o 5, formándose juntos en el uso de tecnologías. Estamos haciendo ahora unas presentaciones intensas, pero ya tenemos repartidos como 30 equipos de 5 personas. Estos proyectos se realizan en el campus central y en las facultades paracentral y multidisciplinaria de la UES. Hasta acá con la emisión de hoy. No olvides sintonizarnos la próxima semana por este mismo canal. Decía Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Soy Luis Alemán, hacia la libertad por la cultura.